Todo el mundo habla de ser luz, pero niegan su lado oscuro. Se niegan a integrar las sombras. El cuerpo habla lo que la mente calla. Es un sistema de comunicación perfecto que te dice lo que no eres capaz de ver por ti mismo, creando la sombra. Por ejemplo, un cáncer es un rencor muy profundo sostenido durante años. Por ejemplo, esta frase, esto que me hicieron es una porquería. Se generó la emoción que quedó grabada en algún tejido u órgano vital. Pero como esta persona nunca lo gestionó, siguió creciendo y el cuerpo, como no está diseñado para sostener estrés durante tanto tiempo, tiene que gestionarlo creando una enfermedad por supervivencia y adaptación. ¿Y la enfermedad qué es? Es un llamado de atención que te dice que observes y cambies y perdones lo que tienes que cambiar. Pero en vez de hacer esto, ¿qué hacemos? Buscamos callar los síntomas sin resolver el conflicto emocional. Simplemente duele y no lo quiero, lo quiero eliminar, sin darnos la oportunidad de escuchar al cuerpo, de entrar en nuestra oscuridad y llevar luz. Y así es que desaparece la enfermedad o la percepción de enfermedad. Porque también recordemos que el universo es mental, y no lo digo yo, lo dice la revista Nature, la más prestigiosa revista científica del mundo. Y ojos con los que están hipnotizados en la luz, que se la pasan yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, y no trabajan sus sombras, le huyen haciéndolas más grandes. El día en que decidan iluminar su oscuridad y hacer consciente lo inconsciente, encontrarán el verdadero sentido de la iluminación.